¿Qué está pasando ahí? Contame vos. ¿Ah? Contame ahí, ¿qué está pasando? Está pasando Ajá. que supuestamente dije que la segunda voy a ser yo la vergueada, ¿va? Que dijo la prepago. ¿Qué es eso de prepago? La ¿Ah? motosierra. Ey, controla las lenguas, eso. ¿Ah? Pero es que la lengua no tiene hueso, es que la verdad. ¿Y que vos que también quieres andar en el rollo? También. ¿Quieres andar en el ajo? Quiero andar en el ajo y en el mojo de Y es ajo. que vos podés pelear. No, mira que no Yo te puedo. miro delgadita, vos. Ay, va a ver que la amiga es la que atora. ¿Ah? Bueno, ¿y qué andabas haciendo con ese machete en lo occidental? Andaba buscando un maestro que me había corrido. No es paja porque llegaste ahí. Sí, porque fui a chapearnos y venía pasando por ahí yo. ¿O Y es que vos te sabés contrataron de guardaespaldas? que para qué puta me va a contratar a mí vos. Que no va a contratar de nadie, vos. Yo ya pasando por ahí, vos sabés. Ibas pasando. Iba pasando y miré el Así verguero. de casualidad. Qué casualidad, ya. Guacho. Guacho, cuando me le fui, me le fui Guacho. solo. Para mí es que te llamaron o algo. No me quedé, no, nadie me ha llamado, amigo. Yo estaba viendo el en vivo allá donde estábamos chapeando y Vos cosas. chapeando un terreno. Yo dejo trabajo, loco, de chapear solares. Pero es muy, muy fuerte para una dama, vos. No importa, pero ahí voy yo a buscar mi dinero. Es peor que me lo va a ganar en el parque. ¿Cuánto paga por la chapia? Aquella mujer te dio 30 pesos. ¿Ahí cuánto te No, dieron? aquí ya me dio 200, me dio. En la chapia. Ah, te fue Pero no mejor. lo he terminado. Baby, ¿y el maíz, el Ah, el pinol, pinol, acá está. lo vendiste o no? Me falta todavía. ¿Ah? ¿Qué te hace falta? No tengo leña. Y como ahorita andaba lavando, entonces ahí está el Pero pinol, lo va a traer. ya lo Hola, fuiste a sí. moler. Marixa, ¿cómo estás, Marixa? Bien. Te miro triste. Desde el sol, mucha calor. Oíme, Marixa, ¿por qué les pagan tan poquito? Las ventas no ¿Cuánto están. les dieron este día? 100, 100 lempiras. 100 lempiritas. Y con eso hay que comer todo el día. No hay de otra. ¿A qué te dedicas, Marixa? Pues así, a lo que me salga a trabajar. A lo que te salga. Sí. ¿Cuántos añitos tenés? 19. 19 añitos. Mi sobrina, Pequeña, vos. ¿o? ¿Cuántos niños tenés? Dos. Dos. A los 19 años. A los 19 años tengo dos. Cuídate. Dos y ya. ¿Y el padre de estas hermosas criaturas? Ajá, ve. Ahí está el lorito. Anda. ¿Cuándo me le... ¡Uy! ¿Te la aplicaron, Marisa? Aplicaron bien aplicado. Oiga, está Es en matando ya. serio. Se fue para Estados Unidos, por lo menos. Pues, ajá, ver. No sé. ¿Cómo no vas a saber? Es que no sé dónde están. Se perdió así nomás. Así como que la tierra se trabó. Puta, Ay, está voy bien también. guiado vos. ¿Dónde conociste este elemento? Me acuerdo ya. En la feria, dije, En la feria. ay, O sea que no. se fue en la feria o en el circo. De En el circo. seguro, allá anda. Es que es payaso. El papá No, de los pues niños. esperémoslo en la otra feria. Ahí va a venir como en mayo, en No. el otro año. El papá de un niño de sobrino mío. ¿Cómo el papá? Así es, va. Profesora. Por papeles. ¿Cómo es la Sí, cosa? es sobrino mío y el papá del niño se le murió. Ah, se murió. Sí, uno de ellos era familia de ¿Y nosotros. cuántos papás tiene, pues? Uno. ¿Son de dos hombres diferentes los niños? ¿Y a uno ya lo mataron? Lo mataron, ¿no? Porque él iba a trabajar y ella estaba embarazada. Y lo arrastra, le pasó al primo. El primo era mío, o sobrino. Accidente. Como sobrino, porque Sobrino. mi hermano lo crió. Y no le dejó nada, ¿no? No, mi pobrecito estaba orando, o ahorrando para la barriga de él. En serio. Es que era un cipote, vos. Y luego le salió otro. Pues claro, vas a Luego le ver. salió otro. Pues, pero le fue mal también, vos, porque los hombres También. ahora van a una basura. Y a este también lo mataron. Pues ese se ha perdido. O él se murió solo. Pues a ver, no sé. Ya no viven aquí, A lo vos. mejor. Hágamelo un llamado, nada, señal de humo. Y esperar ¿Ah? que dile. ¿Está soltera? ¿Sin compromiso? ¿En busca del amor o ya está cerrado? Puede haber otro suceso de esos No hay después. búsqueda del amor ya. Jota. ¿Y ella quién es? Es la esposa de ella. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío santo! No, no, pero está bueno. Si un hombre ya no le responde, consígase una dama. Ahí está, pues, para que no habla, que dice que no quiere tener amor. ¡Ay, pues, puta! Oíme, qué imprudente que soy, fíjate.
tiene la pareja y va hablando cosas, buscándole novio, vos. ¿Quién te mete tu chivolazo? Puta, soy li, vos no me haces seña, vos. Como ya rato te peñezco el lomo y nada. Es que me peñecas quedito, ven que me estaba sobando. Frega, yo te estaba viendo ahí. Profe, ¿y el pinol, profe? Aquí está, vos. Mira, es que no ha costado más, ya tengo el otro maíz. Oíme, soy la... ¿Y ese pinol es afrodisíaco? Mira. ¿Ah? ¿Por qué? Templa. Ay, me dijo el pinol preñador, me dijeron sí, a mí. Sí, es que este así se llama. Mira, ve. De aquel montón que tosté, ¿viste la pana? Ajá. Todo esto me salió. Solo eso. Solo salió. Esto. De las 50 libras. No, allá tengo la otra, vos. Ah, ya tenés más. ¿Traerla, Claudia? Sí, pero como no tengo leña. Bueno, ¿y cuándo lo vamos a ir a vender? ¿O es todo junto? Todo junto lo quiere la señora. O sea, que ella lo cuelga así, mira, en el mercado. Ajá. Ay, solo le llevo esto. No, va a decir, no, hombre, va a ir. Yo te encargué la 150. Tengo lo demás. Ay, sí, que ahí lo tenés lo demás, vos. No tengo leña. Yo pensé que ya lo había molido todo. No tengo leña, loco, y no tengo hacha para vender esa, ve. ¿Y por qué no te compras un hacha? Yo te voy a dejar efectivo para que la compres. ¿Y dónde venden las hachas? ¿Ah? ¿Dónde venden las hachas? Delmi tiene una, anda a pedir la prestada. Pero solo para matarla a esta. Anda, ahí tiene una, pedir la prestada. Tal vez. Muerte chancho, ella quiere venir a dar. En la ferretería las venden, hombre. Ahí voy a ir a comprarla, loco. Manda a todos dispuestos a buscar leña en la orilla del río. Ay, yo ya fui. Ah, pero voy a vender ese y tengo ese trozo ahí que lo voy a dar tú, usted, oye. Pues segundo por tres te lo vendo. Pues hay que comprar. Sí, es que voy a venderla. ¿Vos, ¿Vos vendes leña? Sí. Para Marisa, que yo vendo leña. Puta, quiero ya. ¿Y para los vergados, Marisa, gente? ¿Es buena para los para los guamazos? Ah, parece que se convierte en joven en ese momento. ¿Ya te ha tocado a vos? No, pero ¿a qué que me vio? ¿Con quién la has visto pelear? Con unas cuantas. ¿Ah? Con unas cuantas. Oíme, ¿y tu pareja? No habla, es que la tienes traumatizada con la que le dijo que no quiere verte, amores. ¿Ah? ¿Es enojada? ¿Cómo es, ¿cómo es la vida entre dos mujeres en hogar? ¿Cómo es la vida? Felices de la vida. ¿Ah? No, tiene que ir, los caminos de la vida no son como yo pensaba. No creo yo que... Vivo. Para mí va a ser bien, bien diferente, ¿o? Es ¿ah? Que se hacen tortillas. Arriba y abajo. Sí. Es una marimacha aún más rica, porque hombre. Es cierto. Si hay tortillas de harina, tortillas de maíz, de lo que sea. Pero vas en vivo. Y es el mamado que andas ahí en el... Y no se lo hizo ella ahorita. Ah. ¿Y José Loza? No. ¿Y si un hombre la voltea a ver? ¿O si, sí, ¿y si te voltean a ver a vos? No, pero que ella la toque ahí, sí. Ajá. Ey, vos. Ey, vos y me estás poniendo cagada, estás hipotado. Ajá, la miraba, viste, ¿por qué estaba tan seria? ¿Eh, bueno? Porque estaba la esposa hablando. Entonces aquí el papel del hombre, ¿quién lo haría, vos? El contrato, ¿quién va a hacer? ¿Ah? Yo digo que ella porque está bien enojada, vos. Ángela. Y como los hombres somos bravos. Yo soy el hombre. Ah, vamos a ver. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué anda tenis? Yo porque yo ando. Y mire, qué pedazo de pierna de esa morena. ¿Ah? ¿Cómo? Todo eso se come Marisa. No. Ahí se va a enojar Marisa. ¿Ah? Mayra, vení para acá, Mayra. Bueno, está viendo el chancho que pasó, dice. Con una sandía en el lomo. Ajá. ¿Qué le pasa a Mayra? No, hombre, que anda enojado, que no toma fresco. Pero es que a ella le hace daño, dijo el doctor. Tiene piedras en los riñones. No, está desparasitada. Está desparasitada, Mayra. Oye, mi Mayra es buena para los... ¿Los boxeos? ¿Sí? Sí, hombre, que además estuvo estudiando para boxeo en Ceiba. Un día dice que te vergió. No, dos días. ¿Dos días? Dos días, me estuvo dando la espía. ¿Quién es más turbia? Mayor. ¿Quién es más turbia? Las dos. Oíme, si alguien toca una, las toca las dos, ¿o cómo es la cosa? O sea que mira, en pleito de mujeres solo tiene que haber dos mujeres, no el hombre. Ajá. Yo simplemente fui, te voy a ir al barro. Yo fui porque me gusta ser sincera. Vaya. Yo fui porque yo pensé que el hijo de puta culero de Borola iba a meterse. Y aún se metió. Por eso le dije a Calaca, vámonos a la verga. Vamos a ver si esos cachetes te dejamos. Tiene huevos de traparte pija vos y yo con la misteriosa. Eso es lo que yo quería escuchar, mira. Sí. Yo sabía que me estabas mintiendo vos. Mira, yo tengo una gana, ¿sabes por qué? Porque ella, cuando vivía ahí, yo la reté afuera.
y del barracón me estaba jeteando. Y ahí una noche me acuerdo yo que yo busqué para acá. ¿Va? Bueno, mis anteojos, ¿dónde están? Vos has tenido problemas también con... Ahí está, mira. Has tenido problemas también, bueno, con ellos. Bueno, me voy a peinar bien porque quiero decir la verdad, porque así es las cosas. Hey, vos, pero eso ya pasó, vos. No, no te puedes tragar ese trago. No, no me puedo tragar ese trago. Me lo voy a tragar. ¿No te pasa por la garganta ese trago? No me pasa porque es muy amargo. Ajá. Entonces, dije que falto yo, que me va a vergar, ahí que me diga cuándo y dónde que yo llego. Que me haga el citado. Soy la violencia es mala. No, es que es lo que me gusta a mí. Voy a ponerme, me dicen a mí, cuatro ojos. Quítate los negros, solo quedaste con eso. Ay, mira, no, mira el pinol. Ajá. Maestra, pero si te anda con los lentes, se la van a dejar viendo. Y luces. Es que me lo quebraron, ve. ¿Ah? Anoche me lo quebraron, la misteriosa. Ey, dejen de pelear, vos. No, es que voy a quitar la riña, o es que me cogió mi marido, la perra. Entonces, aquel día que mire, dándole aquí duro estaba cuando yo medio llegué. No te pases el trago. Oíme, no, espérame que yo te explique, muchacho. Mira, viene, va, y ella se fue con el calzón aquí en la mano. Un cachetero que andaba, me acuerdo yo. A toda pija, para abajo. Entonces, yo me le corrí, le fui, corrí, y no la pude alcanzar. Perdónala, no, ¿cómo? La voy a perdonar, pero con la parte en el cuello. Zoila, ¿cómo va a ser esa muchacha con tantos problemas? Yo no sé. ¿Cómo puedes disculparla? Que me dejes pegarle tres piezas en la cara. No, ahí tampoco. No, ahí tampoco, Zoila. Sí, pero vos querés a Carlita. Sí, vos. ¿Ah? Yo la quiero, ¿me entendés? Porque ella... Iban todos los calacas. Todos, no digas. ¿Quién es más, pues? Yo y calaca íbamos, pero... ¿Y Mayra? Y a Brola, no. Y a la otra. Mayra no iba. No, pero esa ya es una pelea desigual, porque... No. Si van todos. Es que yo también le iba a pagar los chicles a ella. O sea, que yo se le iba a quitar a Carlita, güey, para darle pija a ella. Si la llevaba ahí, pero lastimosamente que cuando ya... Ajá. Ya llegamos nosotros, ella jamás se había ido con Borola y se lleva el pelo, güey. ¿Quién ganó entonces? ¿Quién ganó? Mira, aquí la mera verdad es que las dos se dieron verga, güey. No hay un ganador. No hay un ganador, y a la próxima quiero que Carlita le saque los dientes para que me los mande a mí para ponérmelos yo de placa. Ah, no, pero es que... Tiene frenillos de caballo, jamás. Déjala peleando, Zoila. ¿Ah? Yo le digo que se trae los frenillos hasta por donde el fundillo, dijo que. Qué feo, le mira el culo. Zoila, o sea, que si estás molesta. Sí, vos. Donde quiera que lo que me cite, yo llego. Pero si tiene huevos, que venga aquí a la casa. No, pues que como a venir, si aquí están todos ustedes. Uno vive en la entrada, otro en la salida y dos en medio. O sea, que se mean en la entrada y en la salida. Es como te va, acaso es pendeja, pues. No, yo sola, no voy a dar duro con ella. Ajá, pero si te tienen en el suelo, ¿vos crees que Mayra...? Juan, nunca una mujer me tira en el suelo. Le voy 200 a Misteriosa, yo. Vaya. ¿Ah? Dale, a ver quién gana y a ver quién se raja, porque mira, yo no la voy a dejar llena de tierra. Deja pelear, hombre, Zoila. Yo le voy a agarrar su ceñita, se la voy a dejar en los cachetes. Zoila, dedícate a las ventas, hombre, deja andar peleando. Valpinol, voy a llegar. Valpinol, hasta... póngaselo en la cabecita. Voy a llegar hasta donde ella. Póngaselo en la cabecita, deja andar peleando. Pinol. Pinol, arroz de maíz. Pinol. Uy, qué nalgurris. Ey, y ustedes también nos estén apoyando, no le estén dando ales a Zoila. ¿Ah? Es que el que se la busca encuentra, ¿va? Marisa. Ay, ¿Y has peleado vos, Marixa? No, mi Marixa. Marixa apenas, pesa 120 libras. Deja andar peleando, que ahí la van a... Ahí la van a pijar usted solo también, ¿ves? Solo ellas que agarran a golpes. Solo son ustedes que se agarran en la noche. ¿Cómo se llama tu pareja? Ángelo. No, me dejas hacerlo. ¿Ángela se llama? Ángela. No, porque el varón pale. Ángela, la felicito. Cuide a su niña. Pórtense bien. Decirle, pero ocupas una tortillera, va, para hacer una tortilla. Hey, vamos a ir platicando con estas mujeres. Me interesa ver cómo es que viven, cómo es el amor entre dos parejas. No tenemos cama ahora en el piso. Ajá. Bueno, mejor la bueno, voy a ir a ver eso yo. Sí. Me interesa ver cómo estas dos mujeres... Viven allá en el bambúal. En el bambú, ¿va? ¿Cómo es? Zoila, vamos a ir a ver, llévame. Wow. Es que viven en medio del bambú. ¡Nos vemos, Zoila! Cuando me les vi, me los vi.